Primero le voy a preguntar a usted cómo se llama. Me llamo Runin Kushi, soy de la comunidad nativa Pauyan, de la etnia Shipibo, Conibo, Pucallpa, Amazonas, Perú. ¿Y ustedes utilizan ritualmente la ayahuasca? Sí, esto, todo lo que ves, los mantos pintados y los bordados, son hechos en base a las ceremonias de la ayahuasca. Esto es una canción, es un ícaro, donde prácticamente damos agradecimiento a la madre tierra. Está la simbología del varón y de la mujer, la gratitud a la Pachamama, el mundo de la armonía y el infinito. Igual en estos, en los bordados, también acá la mamita manda los cuatro puntos cardinales, como decir este o este, ¿no? El concepto de la ceremonia. Este es prácticamente el mundo físico, el mundo de la ceremonia y el mundo espiritual, el mundo de la visión. Esto significa el mundo de la armonía y este es el infinito. Tenemos como el día y la noche, simbología de la feminidad y esta es la masculinidad. En este manto, en realidad este es prácticamente, es una vestimenta de la mujer chipiba, de la mujer cuando ya es madre, cuando ya es esposa. Entonces, ella ha plasmado en este trabajo, por ejemplo, la simbología de la fecundidad, que es la mujer, que es el símbolo, esto es como un útero esto. Agradecimiento a la madre tierra, porque este es el mundo de la Pachamama. Uh-huh. Y a este lado tenemos la simbología varonil, precisamente es la fecundidad de la masculinidad. Uh-huh. Entonces, en estos puntos siempre tenemos como que precisamente mucho amor hacia la naturaleza. Porque siempre está grabando cosas que son tratados al mundo de la madre tierra. En este lado, por ejemplo, tenemos es como decir una señorita. Aquí madre, aquí cuando eres señorita, cuando todavía no tienen bebé. Solamente están pensando en la espiritualidad. Ah, pues pero siempre, eso soy yo. Sí, siempre es el agradecimiento prima desde la madre tierra. Entonces, cuando nosotros agarramos la madre tierra acá y empezamos a agarrar así, mira, empezamos a encontrar, entonces estaríamos hablando del Padre Sol. Ajá. Como es que la masculinidad y la feminidad, ¿no? Entonces, esto siempre se trata del mundo de la armonía. Porque esta es una mujer prácticamente que prácticamente tiene mucho amor hacia la naturaleza, hacia su pareja, así. Ah, pues muy bonito. Muchas gracias. Ay, qué bonito huele. Me das tu corazón. Está servida. Pues muchísimas gracias. ¿Y usted ha hecho muchas ceremonias de ayahuasca? Bueno, yo he hecho ceremonias desde la edad de los 9 años ayudando a mi abuelo. He dejado un preámbulo más o menos de 10 años y he vuelto. Hacerla las ceremonias. Tengo 52 años y tengo más de 30 años haciendo ceremonias de ayahuasca. Wow. Soy un maestro en las ceremonias. Bueno, pues muchas gracias por compartir. ¿Ustedes comparten su medicina con los que no son chipibos también? Sí, decimos la madre a la ayahuasca porque la ayahuasca es significado de la fecundidad, de la feminidad. Uh-huh. Y la chacruna es de la masculinidad, que es el marido, el esposo. Ah. Entonces, su amor es tan grande que quiere brindar, hacer conocer al mundo, al bueno, al malo, al que tiene más, al que no tiene. Entonces, esa es su prioridad de la medicina. Él no ve color, raza, no sé, posición social, religión, no interesa. La madre quiere enseñar sus encantos mediante la visión. Porque en la visión solamente es también un espejo para lo que es nuestro corazón, ya sea de este mundo que vivimos o de vidas pasadas. ¿Ustedes creen entonces también en las vidas pasadas? Sí, porque no es por primera vez que hemos vivido en este mundo.
Ah, mira qué bien. Es que eso nos hace ver la madre ayahuasca. Ah, ok. Entonces, nosotros tenemos, mediante la ayahuasca podemos viajar. Uh-huh. Vidas pasadas que hemos tenido o vida futura que vamos a tener. Ah, también las futuras. Sí, sí, porque se trata de, en este tiempo no hemos terminado, concluido muchas cosas y muy posiblemente en vidas pasadas, entonces es por eso que uno retorna nuevamente a este mundo a cumplir muchas cosas, pero depende en qué camino estamos, en qué, cómo haya sido, por ejemplo, la espiritualidad que uno tiene para volver a regenerar o rehacer las cosas que no se ha terminado. ¿Hasta cuándo? Bueno, es tiempo de ponerle final, ¿no? Sí. Sí. Es como un aprendizaje de ir a una escuela y pasar de grado en grado, ¿no? Hasta que te gradúas, ¿no? Entonces ya nunca más volverás al colegio. Pues sí. ¿Es verdad? ¿Y qué tan seguido hacen ayahuascas en promedio? Yo, por ejemplo, puedo hacer la ayahuasca por lo menos unos 15, 20 días al mes, como hay meses que no lo hago ni una. Ajá. Entonces depende de lo que tengo. Pero por mí, yo cada 3 meses yo me purifico. Yo solo me voy a meditar en el bosque, que ya es en el Amazonas. Entonces eso se llama dieta. Porque así como yo convido, todas las personas lo voy comiéndome yo sus energías negativas, sus vibraciones negativas. Mm. Entonces uno absorbe todo eso, ¿no? Entonces, claro, prácticamente uno tiene que limpiarse de todo eso, uh-huh, estando solo y dietando uno solo. Ah, bueno. Pues ahora sí que le agradezco mucho, ¿eh? Gracias a usted.